Vivimos en un mundo de globalización donde los temas, los asuntos que nos preocupan deben ser compartidos entre todos. Si no estamos conectados, somos más débiles. Debemos interactuar entre los seres humanos y de esa manera contribuir a la suma de las ideas, las organizaciones, a ir resolviendo y logrando una memoria del pasado y tratando de interpretar el futuro que nos espera según el grado de integración y de redes que vamos desarrollando. Todo se construye en base a la solidaridad. Es lo mismo que un equipo técnico en una filmación, o sea, vos cuando arrancás a escribir un guión, el proceso es muy puro, pero es individual. Cuando vos abrís ese guión, ya la película pasa a ser de más gente, no solo tuya. Cualquier arte de las letras, de la música, todo nos acerca y todo teje las redes estas que son después indestructibles. Una vez que la red empezó a funcionar, se pone cada vez más fuerte. Después de cualquier espacio que ayude a que esas cosas se pongan en marcha y ese cine se ponga en marcha y ese cine ayude a modificar realidades concretas, es un espacio a conservar, a cuidar y a hacer crecer. Dari kepiak perasaan Imama tinggal cerok di antara pembunuh anak Imam. La única manera de honrar la vida es mirar a los ojos de otra persona, escuchar lo que otra persona cuenta y, en mi caso como periodista, transmitirlo, difundirlo, hacer de eso un eco para que allí donde hay una injusticia deje de haberla. Si no hubiera redes, las injusticias serían mucho más de lo que son. Es algo que se debe saber y transmitir tanto a nivel audiovisual como oral entre los seres humanos que habitan y construyen una sociedad civil de derechos, enredando identidades en contacto. I think human rights have not been taken for granted, and being able to support each other and to recognize that you're in the struggle together and that we all have to struggle for the same human rights. That's basically what a network is. So it, we're not in this alone, so we have to build the network to make it stronger. Thank you.
enredando identidades en contacto. Y gracias, gracias, gracias.